Estamos en los 10 kilómetros de San Mateo, súper popular. Y nada, vamos a por el dorsal, estrenando equipación, ¿eh? Aquí estamos en el canal de Juro Five, entrevistando a la primera persona en caliente. No le dejamos hablar. Sufre, perra. Y ahora, a medida que pasa el tiempo, esto va a ser un corteo incesante de Chef. También llega el veterano Esteban de la Cura. Está muerto. ¿Quieres algo de ver? Como habéis visto, justamente no he podido hacer la crónica final del vídeo. Bueno, hemos corrido los 10 kilómetros de San Mateo, que es una carrera bastante popular. No es llana, un día con muchísimo viento. No estábamos en las mejores condiciones para hacer buen tiempo, porque estábamos preparando el Media Ironman de Lanzarote. Entonces tenemos las piernas bastante congestionadas, pero yo creo que hemos hecho un tiempo bastante bueno. Al final hemos hecho 39 clavados en un circuito donde todo el mundo ha tardado un minutito más. Entonces podríamos estar hablando de que estaríamos sobre los 38 minutos con las patas bastante cargadas, así que yo creo que es un buen tiempo para ser nosotros. Hay que decir que la carrera nuevamente siempre la hacían a la inversa y esta vez le han dado la vuelta, y a nivel físico creo que era un poquito más fácil, pero a nivel mental más duro, porque las subidas, en vez de ser duras así, pues eran un poquito más así. Y entonces, pues claro, pues mentalmente pues te rayaba porque eran más largas, ¿no? Aunque fuesen menos duras. Sensaciones, pues bueno, bien. La verdad es que son dos vueltas, cada vuelta de 5 kilómetros y unos 60 positivos. Y hay que pensar que la primera vuelta he ido a un ritmo bastante mantenido, entre 3.40 y 3.45. Y la segunda vuelta quería ir a ese ritmo, o a malas, si me veía muy agobiado, pues perder un poquito de ritmo, perder 10 segundos. Al final me he sentido agobiado en la segunda vuelta, he bajado un poquito el ritmo. Ya os digo, en la primera vuelta a ese ritmo me sentía cómodo, entre comillas, cómodo, en el sentido de que al final, si hacemos series de 500 metros en 2.40 y pico, 2.40 y algo, pues claro, al fin y al cabo es un ritmo que, joder, es un minuto más lento y se nota, ¿no? No quiero decir que vaya cómodo, sino que, no, que veo que lo puedo, entre comillas, mantener, ¿no? La última vuelta, como digo, no la última vuelta entera, sino del kilómetro 6, me he empezado a notar ya un poquito cansado. Ya sí que empecé a notar las patas, que ya no iban tan fluidas y eso. Hay que decir que he corrido con las Scott RC, las Speed, las que son de placa de carbono, las de asfalto rápidas de Scott. Y muy bien, son unas zapatillas muy reactivas, que me noto que corro bastante rápido y fluido. Y eso, del kilómetro 6, pues he dicho, pues voy a perder un poquito de ritmo. He intentado ir a 3.50, pero al final se me ha ido de 3.50 a casi 4. Entonces al final, pues por eso me han salido 39 minutos clavados, ¿no? Si no, me hubieran salido 38 justos. Decir que también ha corrido también Carmen. Esta ha sido la primera carrera donde hemos estrenado la equipación. Muchas gracias a BRK y a Carmen, que Carmen es la que ha pensado al final la equipación como sería. Y como veis, pues bueno, Carmen también ha vuelto a las carreras, hemos vuelto un poquito todos. Y joder, apetecía mucho ya correr con normalidad, que el COVID parezca ya algo que está, pero que no ha sido como esto este año atrás,
que me parecía todo una locura. Así que bueno, no os voy a obviar mucho más. Próxima carrera, maratón de la Ultra Pirineo en Bagà, en Barcelona. Iremos con la caravana con Juanma. Él también hará la carrera, así que intentaremos seguirle, ojalá. Y a ver qué sale. Ya os digo, sin agobios, intentar, lo más importante, terminar la carrera con buenas sensaciones. Y luego ya el siguiente fin de semana tenemos el Media Hermandad de Lanzarote. Y el siguiente fin de semana estaremos en territorio templario. Además vamos con dos amigos con la caravana, así que estaremos también por Castellón. Así que viene un mes de octubre duro, duro, duro. Luego ya pillaremos vacaciones, que va a ser trabajar y entrenar y poco más. Así que nada, un abrazo, espero os haya gustado la carrera, aunque sea pocas tomas. Y nada, seguimos a tope, ¿eh? Vídeos sin parar. Un abrazo y hasta luego.